Estamos dando inicio de obra a esta avenida Coronel Henares, que es algo, una necesidad sentida de nuestra población, durante mucho tiempo esperada esta obra, una obra de más de 30 millones de pesos que nosotros hemos decidido hacer contratación directa con la cooperativa eléctrica porque, bueno, como desde el inicio de nuestra gestión venimos trabajando muy bien con Cooperativa Eléctrica, sabemos de la calidad, la prestación de los servicios de la cooperativa, los cuales estamos muy, muy agradecidos por estar siempre a disposición nuestro, y por otro lado porque pensamos que esos 30 millones de pesos deben quedar en nuestra ciudad y va a generar puestos de trabajo que se van a generar en el primer momento en obras civiles, 10 puestos de trabajo, ¿no? Sí. Más o menos, unos 10, y después va a ser progresivo, pero estos puestos de trabajo van a ser para Chacabuco y que se suman a la cooperativa. Así que estamos muy, muy contentos por el inicio de esta obra. Esta es una avenida casi icónica de a veces de las distintas idas y vueltas que tiene la política, donde la obra se comenzaba, se paraba, se hacía una cuadra antes de una elección, después se frenaba, después no estaba a los fondos, la empresa se iba. Bueno, nosotros tomamos la decisión firme de concretarla finalmente. Estuvimos evaluando distintas posibilidades y finalmente tomamos la determinación de hacerlo conjuntamente con la cooperativa, porque como decía anteriormente, sabemos de la calidad en la construcción que tiene y la mano de obra que tiene la cooperativa eléctrica, así que estamos muy, muy contentos y esperemos que esta obra la pueda disfrutar todos los vecinos de Chacabuco. Sabemos que por ahí le va a crear cierto grado de incomodidad a los vecinos que viven sobre estas calles, pero bueno, tratamos de que se haga rápidamente. Vamos a escuchar a los vecinos, porque ya me han llamado varios, algunos que tienen negocios, que les dificulta el normal desenvolvimiento de su trabajo. Vamos a estar atentos a esos puntos, pero es una obra que va a beneficiar a todos los chacabuquenses, es una obra que una vía de acceso al hospital, una vía de acceso de salida de nuestra ciudad, así que es una obra muy importante y estamos muy contentos de poder hacerlo. Hay que remarcar que esta obra viene o se hace con fondos que son de endeudamiento provincial a través del aporte que la provincia nos da, a través de nuestra gobernadora y nuestro vicegobernador, así que bueno, contento de poder iniciar esta obra en el día de la fecha, ¿no? La obra se desarrolla desde la esquina de intersección con la avenida Garay hasta la bocacalle de 9 de julio, Arenales y 9 de julio, que es una bocacalle que quedó inconclusa entre medio de dos calles ejecutadas anteriormente, como decía el intendente hace un momento. Por lo tanto, el total de la obra son 7 cuadras de avenida y 8 bocacalles. Dimos comienzo a los trabajos en el día de ayer y de hoy, y el plazo de obra previsto son 150 días corridos. Obviamente, si las condiciones climáticas son beneficiosas, yo estoy convencido que se va a poder hacer en ese plazo. Si las condiciones climáticas son adversas, vamos a tener alguna demora normal en este tipo de obras. Y como dijo el intendente, el monto de obra son 30 millones de pesos y parte de la obra tiene un trabajo particular, llamémoslo de alguna manera, que va desde la esquina de Cervantes hasta la esquina de 9 de julio, porque en todo ese recorrido de la avenida hay un conducto pluvial muy importante, grande, de desagües de la ciudad, y eso en el momento que se hizo, se sopló, entonces debilitó toda la base, toda la estructura de base de la avenida la debilitó ese soplado. Entonces hay que hacer un trabajo de apertura de caja de un ancho de 5 metros, por un metro y medio de profundidad promedio, donde hay que rellenar nuevamente todo eso, compactarlo nuevamente todo eso para rehacerle la base en la forma que debe ser correcta, digamos, para la vida útil de la avenida, ¿no es cierto? Nosotros celebramos primero la posibilidad de poder hacer esta obra, porque está muy esperada por la gente de nuestra comunidad. Después adhiero en todo lo que dijo el intendente. Celebramos también que hayan tomado la decisión de contratar a la cooperativa, porque por encima de la parte económica tiene mucha incidencia, primero en mano de obra y después también porque los recursos, lo hemos hablado en algunas reuniones que mantuvimos y somos coincidentes, quedan en nuestra localidad, así que bienvenido sea y esperemos poder cumplir, creemos que sí, estamos abocados a tratar de cumplir con los plazos de obra que hemos conversado y que hemos de alguna forma convenido legalmente.